Society doesn't accept a child with a grotesque head. Society wants beauty. If you have an abnormality, an asymmetry, you are singled out as different, as not beautiful. Íbamos caminando en la calle y un niño le dijo, mamá, mira, esa niña se parece a un monstruo. No se quería ver en el espejo, le molestaba. I mean, it would be nice to be able to say, okay, society needs to just accept this individual with facial deformities. But the reality of it is that our brain isn't built for that. Niños de primaria me dijeron que le estaban diciendo Cabeza de Simpson, que es una caricatura muy famosa. A mí me duele mucho. Have I seen the weirdest and most heartbreaking and most successful cases that you can imagine, okay? It's an array of emotions. Este es un hospital que puede incluir pacientes o familias que son muy pobres. Y el servicio estrella de este hospital es el servicio de cirugía plástica. Aquí tenemos un pequeño pedacito del primer mundo en el tercer mundo. This particular school of surgery has been 15 or 20 years ahead of the US. The individual that set this up and established it was Fernando Ortiz Monasterio, and he's one of a kind. Ever. Cuando tú lo ves con este aspecto de ser delgado, con estos bigotes grandes que tiene, pero con una sonrisa muy franca, te llama automáticamente la atención. Ha pasado que hay un momento en que se ve y me dice a mí, papito, que mi cara está fea, no sirve, papito. Y nosotros le hemos manejado de que no. Con el doctor que te llevamos, él te va a curar y te va a hacer una operación. Vas a quedar como una princesa, como te gusta. Del doctor Ortiz Monasterio, en nuestra primera entrevista con él, él nos dio todas las esperanzas del mundo de que el niño iba a poder ser una persona totalmente normal. El objetivo en el tratamiento de un niño con una afectación de la cara es obtener una cara normal. Y lo más importante, cuando nos damos cuenta de eso, cuando lo logramos, es cuando este niño va a la escuela y el resto de sus compañeros ya no lo señalan. La niña quedó estupenda. Quedó espléndida. They have the same right to be happy as anyone. No, we are not heroes. They're just bringing things into place.